Good evening. Good evening, how are you today? Okay, Daisy, turn on the microphone. Enciéndanos el micrófono ahí, queremos escucharla. Lo siento, siempre lo pierdo ese paso. How are you today? Hi, fine, thank you, teacher. Good. Amazing, really good. And you? I'm great, really good. A little bit tired, but great. Wow. Super descansado. Yeah. Okay. Cool. Okay, we're gonna wait for the rest of the students and. Yo llegué temprano. Yeah, that's nice. Muy bien ahí. I don't know, Daisy, if you got a question about our last classes. Mm-mm. No questions? In general, the class? Yep. The class, excellent. Me gusta. Okay. Y siento que es bastante comunicativo. Okay. Temas interesantes y bastante interacción. Okay. Thank you. Y se entiende, la verdad que sí se entiende. Okay, that's good. That's good, that's the idea, right? Esa es la idea. Recuérdense que este curso pues son especialmente diseñados para ustedes, para personas que trabajan y quieren superarse en want to speak English. Y si a veces, pues... Hay que explicar un poquito de teoría, so that's why I try to explain that. But later on, you have to practice each other. Pero luego, pues tienen que practicar todos juntos, por eso esa situación. Okay, good. Thank you. And what about Daisy and Elizabeth? Are you there? Are you there, Elizabeth? Okay, really good. What about the last classes, Daisy? Vamos a aprovechar ahí que vino temprano ahí. Okay. No, vamos a aprovecharlo para que aprendan, no para que digan, no me puedo entrar tarde. Okay. Okay. Se recuerdan que estábamos viendo el pasado, right? The past tense. Yep. El pasado es super genial porque nos permite to talk about the past, obviously, and also you can express your ideas in the past in a simple way. Podemos expresar nuestras ideas facilísimo. Si ustedes tienen, cuando estamos hablando, a veces queremos decir algo que acaba de suceder, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Por ejemplo, estamos hablando con Daisy ahí, con todo, acerca del trabajo, y luego le digo a Daisy, tuve un día pesado, pero me siento bien. Mezclamos pasado y present. Yep. Okay. I had a hard day.
but now I feel really good. Yep. My class, excellent. Okay, okay. Okay, that's good. Entonces, esa situación va a suceder ahí, Daisy. Good. Okay. Yeah, sure. Daisy, by the way, where do you live? Where do you live? For example, I live in San Miguel. I am from Soyapango. I live in Los Santos Uno. Okay, okay. Soyapango, I know Soyapango a little bit. I know a place really famous. It's called Las Margaritas. Oh, wow. Do you know that place? Little. It's dangerous there? No. No, right? No. Okay, that's good. Apartado. Ah, okay. No. Es una zona como medio privada y así, tranquilo. Ah, okay, okay, that's good. Amazing. Good. Okay. And you? Very nice. Yeah, I live in Moncagua, San Miguel. Wow! Yeah. En serio. Qué lejos. Yeah, Moncagua is a beautiful place. I like it. No, no tiene frío. No, yeah. Cold. Just a little bit. Okay. Me imagino. Okay. Aquí, mucha lluvia, mucho frío ahorita que venía del trabajo. Estuvo difícil. Okay, nice, Daisy. Cool. Thank you. Gabriela, good evening. How are you today? Good evening. I'm great. Good, nice. And you? I'm really, really happy to see you today. I'm great. Okay, good evening, guys. We were waiting for you. How are you? Okay, how are you, Fabricio? Hi, teacher. Thanks. Okay, nice. Cool. Good evening, Miguel. How are you? Good evening, teacher. Fine. Okay, cool. Nice. Tatiana, how are you today? How are you? Fine, teacher. Okay, nice. Congrats. Okay, we're gonna get to start today's class, right? Okay, cool. And let me see, yeah, here we go. Okay, aquí vamos, chicos. Veamos, we're gonna continue with unit number 3, customer service. As you see, it's only missing the next week. You know, we're gonna feel a little bit sad, but so that's why we have to take into account and put full attention to this class during this week and the next week, right? Okay. Before to start with today's class, we're gonna have a warm-up activity. Vamos a empezar ahí el calentamiento para la clase ya que está muy fresco. It's so cold today, right? Ha llovido muy fuerte. Así que vamos a ver. Did you remember that yesterday class we were talking about the past tense, right? Yeah, sure, past tense.
Esto es lo más aburridito a la hora de explicarlo, pero ni modo, cuando lo hablamos se siente cool, genial, porque ya no tenemos miedo a expresar nuestras ideas. Expresar un sueño que tuvimos, lo que ya comimos, lo que no nos gustó, lo que hicimos, and so on, right? Good. Okay, the past tense, we saw yesterday class verb be, was and were, right? The verb be in the past, we're gonna use it was and were. Yep. And also we were talking about regular verbs. Los verbos regulares. Con los verbos regulares finalizaban en ed. Esa era la característica de los regular verbs que terminan en ed. La pronunciación tenemos tres tipos. ¿Cuáles eran esos tres tipos, Tatiana? Así como de, por ejemplo, okay. Help o por ejemplo, ID wanted. Oh, yeah, sure. T, help it. Okay. ID, collect, perdón, clean it. Okay, clean. Okay, okay, good. Okay, okay, nice, cool. Okay, as you see, students, Tatiana tries to explain the pronunciation of the endings of the irregular verbs. Tatiana nos explicó muy bien. Thank you, Tatiana. Ahí las pronunciaciones al final. Solo en estas dos veo que tenemos problemas con la T y la D. Este en pronunciación se va a escuchar así. La T. Esa T like this. Right? And the D will be da. Da. Como así. El ejemplo que nos ponía Tatiana, ella me decía one tear. Como termina con T y ED, se va a escuchar id, wanted. Pero con la T estaba el ejemplo de ayudar. Ayudar se dice help. Entonces solo le agregamos la T al final. Helped. ¿Ya? Helped. La otra era call, de llamé, algo del pasado. Termina con D en pronunciación. Entonces sería called. Called. Esa pequeña D al final, ¿sí? No calling. ¿Sí? ¿Estamos clear ahí with this? Yeah, sure. Cool. Okay, later we were talking about irregular verbs. Los verbos irregulares. Okay, what happened with irregular verbs? Change its root. Estos cambiaban su raíz o su forma algunas veces completamente. For example, tenemos estos dos. Miguel Crespin, can you help me to read the example, please? The example is go and went. Okay, go and went, right? Okay, in this case, as you see, irregular verb change its root. Cambia su raíz. No agregamos ed, sino que en pasado totalmente cambió. Entonces, por eso es irregular. Yep, you got it, right? Ok, entonces, ¿cómo vamos a identificarlos? Learn them. Aprendiéndonos. Cada uno de estos verbos, presente, pasado, y así. Ok. Let's get continue with this. Right now, we're going to see these students. Let me check. I'm going to continue with the module number 4, and today's topic will be, let me see, Carlos Enrique, help me to read the topic, please. Past of the verb be a simple past in the negative way. Okay, muy bien, Carlos. Cuando decimos todo me lo dijo genial, congratulations, solo negative, puede decirlo negative or negative.
Negative, right? Okay. Negative. Yeah, sure, really good. Ahí ya sonamos más gringos, right? Okay, good. Okay, I'm going to continue to talk about the past tense. Let's see. We have two objectives. Let me see, William, help me to read the specific one, please. Okay. No wish process. Ahí sí no sé cómo es. Someone. Yeah. Provide or not to a customer. Okay, really good. Thank you, William. In this case, provide. Okay, yes. Provide. Thank you. Thank you. Really good. Jorge, can you help me to read the class objectives? Class objective. At the end of the class, participants will be able to know how to use the past tense in a negative way. Yes, really, really good. Jorge, as you see, ¿qué significa will be able to? Will be able to. Look at me. Will be able to. For example, Jorge, imagine me, right? I am going to be able to teach English. Yo voy a ser, además, voy a ser capaz de, recuerda, ser capaz de algo, right? Will be able to ser capaz de algo en futuro. Y también lo podemos utilizar en presente, solo que will lo cambiamos por am, o is, o are, dependiendo de los casos. ¿Yes? Ok, cool. Eso es sumamente relevante. Me gusta chequearlo nuevamente porque si se aprenden, este will be able to es sumamente útil, así que les va a servir y es lo que buscamos, right? Ok, nice. Thank you, Jorge. Ok, let's see. Right now, we're going to go to the attendance list, right? It's a little bit boring, but we have to do it. Tenemos que hacerlo, así que ni modo, right? Okay, here we go. Así que when you hear your name, please just say, present teacher, I'm here. I'm cool. I'm drinking a cup of coffee, something like that. Okay, Carlos Enrique Martinez Genoves. Present teacher. Really nice, Carlos. Okay, se sacó 10 ahí, Carlos. Okay, Wendy Saraí Bonilla Ordóñez. Okay, I think Wendy's not here yet. Okay, José Ángel Santo Martínez. All right. Gabriela Meraví Zamora Orellana. Present teacher. Really good. Jorge Alberto Ortiz Molina. Present teacher. Cool. Carlos Alfonso Alvarado Hernández. Present teacher. Very good. Fernando de Jesús Roldán Torres. No, Carlos Antonio Mejía Hernández. Carlos Antonio Mejía Hernández. Sí, all right. Okay. William Alexander Martínez. Present teacher. Cool. Miguel Ángel Alexander López. Present teacher. Really, really nice. Thank you. Marlon Ernesto Rodríguez Sandoval. Present teacher. Okay, cool. Rodrigo Alexander Maravilla. He's not here yet. Okay, Daisy Elizabeth Recino Álvarez. Present teacher. Okay. Tatiana Yvonne Torres. I am here, teacher. Nice. Congratulations. Marvin Ernesto Alfaro. Marvin is not here yet. Carlos René Herrera. Present teacher. Okay, cool. The last one, Fabricio Alexander Jimenez Herrera. I'm here, teacher. Okay, yeah, really good. Nice. I know that sometimes we're gonna hear like
cuando nos daban el diploma de noveno ahí o de bachillerato. Fabricio, Alexander, pase ahí adelante. Something like that, right? Pero ni modo, hay que pasar la lista, así que, okay, here we go. We're going to continue with this. We did this. And right now, we're going to have useful words. This is really important for you guys. Eso es muy importante. Me gusta eso en lo particular. Así que tenemos some verbs. I know that sometimes you're going to find difficult to learn them or a little bit difficult when you say this word, right? So that's why we're going to try to explain the pronunciation at least and some examples. Okay, let's see. We get a couple of examples of some verbs in English. Let me see. I want to start with Fabricio. Fabricio, can you tell me the verbs present, past, and the Spanish? Go ahead, Fabricio. Okay. Buy y bow. Yeah. Cool. Comprar. Nice. Compré. Congratulations. Comprar, compré. Yeah. Good. Compré. Ahora, can you create a sentence using this verb in the past? An example. I was bow the watch. Okay, okay, yeah, yeah, cool. I really like the example, Fabricio, but was deleted. Okay. Okay. Again, again. Entonces, I am. No. Sin el lado, I bow. Was. Yeah, yeah. I bow the watch. Yeah, cool. I bought a watch. I bought a watch. Yeah, cool. Thank you, Fabricio. Really good. Ven que simple es el inglés. A veces nosotros queremos ponerle un poquito más, un poquito menos, pero el English is easy, really easy. Okay, cool. Now let's go with, let me see, Marlon Ernesto. With this one, el más difícil le va a tocar a Marlon. Read, you read. Okay, okay, again, I'm sorry, Marlon. Read, you read. Okay, 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 nice. Okay, en este caso, las dos se escriben iguales, pero vamos a identificar qué es pasado por la pronunciación y el contexto, obviamente, right? Pero acá, en presente, como nos dice Marlon, es read. En pasado sería red. Red. Como el color red. Rojo. Como el color rojo. ¿Qué nos va a decir que no es el color rojo? For example, hey Marlon, I read the Bible yesterday. Leí la Biblia ayer, right? Entonces el contexto nos está diciendo que no es el color, sino que la lectura. Yes? Read, red. Okay, thank you. Read, red. Yes, really good. Thank you, Marlon. Right now we're gonna jump with William Alexander. Okay, we have this example. Gave, yes, really good. Okay, can you give me an example of this in the past? No sé. Okay, give is that. Este es yo di, llama ahí. Entonces, por ahí. Quiero ver. Como. Podría ser. Yo di la gracia. Ay. Okay, I gave thanks. Okay, yeah, I gave thanks. To I gave them. Ah, yeah, right. Okay, okay, really good. Thank you, Williams. Nice, cool. Okay, we're gonna continue with this. Carlos Alfonso, this one. It's Murai. Word. Okay, 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 Carlos. Nice, really good. But keep in mind that the W, this letter, it's gonna sound
like a muda, right? No, no tiene sonido, it sounds like. Right. It's right. Right, right. ¿Y este? Right, road. Yes, really good. Ya ven que ustedes solo saben ahí toda la situación. Okay. Right now, Carlos, give me an example using road. Right. I grew up in con grove. I grow a book. Mm. Okay, interesting. Carlos escribió un libro ahí. Era un escritor ahí en su tiempo libre. Nice. Okay, the last one. Let me see the last one. Tatiana. Say. Okay, Rules. Thank you, Tatiana. Say it's okay. I like it. This one, excellent. But this one, said. 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 Said, yes. Como que usted tiene sed así en español. Tengo sed, teacher. Said. Say, said. Say, said. Really good. In this case, can you give me an example, Tatiana, in the past? No recuerdo qué significa say. Okay, say es decir, decir. Yeah. Ah, decir. I am said. Okay. I am said. In the past tense. En el pasado. I am said. I was said. Okay. Notice. Okay. Okay, veamos ahí, Tatiana. Tatiana and Fabricio got the same trouble, right? Tenemos ahí un problemita que acá lo vamos a solucionar. Veamos acá. Okay. Let me see. Esto sí es importante. Por eso son los ejercicios, así que no se preocupen. Yo lo hice mal, teacher. No, para nada. Es para que aprendamos. Ok, vamos acá. Tenemos was, were. Esto es el verbo to be. El verbo to be es ser o estar en presente. En pasado es fui o estuve. ¿Se recuerdan de eso? Right? Ok, entonces acá podríamos poner I was, let me see, I was a student. Okay, I was a student. Yo fui un estudiante. Ahí sí estamos hablando en pasado, pero con el verbo to be. Si acá me dicen que son varios estudiantes y ponemos así, tendríamos que cambiar así. We were students. Nosotros fuimos estudiantes, right? Ese es con el verbo to be. ¿Qué significa ser o estar? En pasado fui o estuve. Muy bien. Right now we're going to jump to this. Pero ahorita estamos con los verbos. Solo los verbos. Se le llama simple past porque es un pasado simple, como el pan francés, right? Simple, simple y sin sabor, como unos cachitos de no sé qué. Ok, entonces le llamamos simple porque la oración es bien práctica. ¿Cómo así? Estamos con el verbo suyo, que es say, que en pasado se dice said, right? Entonces usted me va a decir, yo dije una noticia, yes? Sí, ¿verdad, Tatiana? Ok. Entonces sería, I said a new. Ok. A news like this. I said a news. Like this. Noticias, se dice igual, noticia una sola o varias. Ok, en este caso, no hay verbo to be. No decimos I am, porque es presente. No decimos I was, porque es el verbo to be en pasado, sino que decimos
I said a news. Dije una noticia. Entonces es pasado simple, 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 como los cachitos sin azúcar o el pancito sin azúcar y sin sal, right? Simple. You got it, Fabricio and Tatiana? Yeah. And the rest of the students? Cool, right? Okay. Nice. Okay, we're going to go back to the slide presentations. And we got it this. One question. Yeah, yeah, tell me. Teacher, ¿en qué momento se puede identificar cuando la W es muda? ¿Solo cuando va a ser con la R o hay otras opciones ahí? Okay, okay. Let me see. Let me think about the words. Right. Okay. Okay. That's a nice question. Okay. Okay. Give me a minute. Aquí vamos. Thank you, Carlos. Casi siempre las letras que son mudas es la W. La H, que es universal, muda en inglés y en español. Solo que en inglés a veces se traduce como una J. No como decimos San Miguel, ¿verdad? ¿Sí? No, es una J. Por ejemplo, esta. No decimos om, sino que decimos home. Home. Con una J. Pero en algunas ocasiones esta no se escucha también. Esta tampoco. Ahí en ese caso, Carlos, a medida van pasando las clases, me gusta detenerme a decirles cómo se dicen las palabras para que no tengamos problemas. ¿Por qué? Algunas se van a pronunciar así y otras no. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos este verb que es write. Sin la W, right. Entonces, si ustedes lo dicen con la W, va a sonar como que si aquí tuviese una G, like this. Y decimos nosotros, right. No sé, nos costaría pronunciar. Entonces, la pronunciación correcta, I'm sorry, is right, sin la W, right. Right. Incluso cuando usted lo dice, por ejemplo, acá en pasado sería, ¿cómo se dice esto? Wrote. Ok. Wrote, yes. Ok, ahora yo escribí una carta. ¿Cómo diría esto? I wrote a letter. A letter. Okay, I wrote a letter. Entonces, inténtelo decir lo más rápido que pueda. I wrote a letter. If you did that, la W no se escucha. I wrote a letter. I wrote a letter. Entonces, así es que lo vamos a escuchar nosotros de una persona que habla inglés. Entonces, no, ¿qué será este? Escuché que dijo, ¿vale? Pero pasa porque a veces no profundizamos en la pronunciación. Ok, really good. It's clear your question, Carlos? Yes. Yeah, sure, more or less. Yes. Okay, good. Okay, thank you. Okay, try to listen to my pronunciation. Then you can repeat by yourself. By boat. By boat. By boat. By boat. By boat. Really good. Recuerda, esta B es bilabial. Van a decir by. Los dos lados. By boat. By boat. Muy bien. La otra B, esta, de vaquita ahí en español, es interdental. Por ejemplo, mencionábamos el ejemplo vacación. Se dice vacation. 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 Entonces, en otro, serio, y escuchamos diferente, right? Como este ejemplo, se dice give. Termina en la give.
No es una B tan mordida, la give. Mordemos ahí, sino que es poquito. Give. El pasado, give. Gave. Okay. Read. Okay. Say. Okay. Really good. Okay. You don't have any problem with the pronunciation of this word? No problem? Nice. Okay. Eso me gusta, así que vamos a practicarlas para ver si es verdad, right? Okay. Right now? No. Okay. No lo estoy bromeando. Okay, here we go. And we got an example here. Let me see. Marvin, can you read this example, please? I read a book yesterday morning. Okay. Is that correct, students? ¿Está correctamente pronunciado? I read a book yesterday. Yeah, cool. Ahora ya se identificamos, ¿verdad? Marvin acaba de entrar y no escuchó la explicación, por eso la agarramos ahí en curva. Ok, Marvin, voy a explicarlo acá. Este verbo se dice read en presente. Read. Y en pasado se dice como que si fuese el color rojo. Red, yes. Entonces acá, esta expresión nos está diciendo que es... Ayer. Pasado. Yeah, entonces léala nuevamente. I read a book yesterday morning. Okay. Again. Como si fuera el color rojo. I read a book yesterday morning. Okay, Marvin, this is the last time. I read a book yesterday morning. Okay, yeah, really good. Congratulations, nice. Okay, what's happened here? Si ustedes notan, esto está en pasado, pero nosotros no sabemos el verbo en presente, read. Pero ¿qué nos dice que vamos a decir read? Esta expresión. Esta expresión que está diciéndonos que es un pasado. Ok, cool. Okay, here we go. The last class we were talking about the past tense, the verb be, the auxiliary do and does. And then the regular verbs and irregular verbs. Vimos el verbo to be en pasado, que era? ¿Cuál era? Was were. Thank you. The irregular verbs, ¿cuáles eran los verbos regulares? ¿O cuál era la característica? Terminan en L. Yeah, Carlos. Ending in TD, right? Then we were talking about irregular verbs. ¿Cuál era la característica de los verbos irregulares? Cambian de raíz. Cambian toda su estructura. Cambian completamente. Su estructura, su raíz, really good, nice. Yeah, and the pronunciation, thank you. But in this case, the auxiliary do or did, no lo vimos, right? Because of the time, ni tampoco pudimos ver la negative way, la forma negativa. Okay, good. Okay, right now we're gonna try to make a feedback about this in a really quick way, right? Vamos a hacer un pequeño retroalimentación así rapidísimo. Del verbo to be, sabemos que es was y were, dependiendo el pronombre personal que utilicemos. Was for the third person and para I. For example, I was, ¿qué puedo decirle? Yo era, ¿qué? I was a noisy kid. Yo era un niño ruidoso. Es un ejemplo. Okay, I was a noisy kid. Entonces, con I vamos a utilizar con las terceras personas.
Then with the plural, I'm gonna use were. Okay. Presente. Habíamos visto las expresiones in the past, yesterday, last month, last week, last year, and so on, right? And we get some example that we can mix the past and the present. Podemos mezclar el pasado y el presente. De hecho, esa es una de las limitantes que es cuando hablamos, no entendemos cómo formular la oración. Por ejemplo, si ustedes me dicen, teacher, ¿y qué le pasa? Lo veo así como decepcionado, I don't know why. Yo les digo, I was sad yesterday, but I'm happy at the moment, right? Me sentía triste ayer, pero ahora estoy feliz. Que es mentira, ¿verdad? Siempre estoy feliz. Ok, porque no nos ha dado el COVID y eso es genial. Ok, nice. Entonces acá mezclamos dos tiempos, pasado y el presente. Entonces ya no nos limitamos a solo hablar cosas en el present, right? Ok, nice. Ok, and we got the negative forms. Y tenemos la forma negativa. ¿Qué le vamos a agregar a la forma negativa? Solo... Not. Ok. Este, como un tips ahí, no es la O puro, la O pura, sino not, como una A. Not. Not. Not, yes, like this. They say not. Not. You can say was not or wasn't. 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 Pueden decirlo de la forma complicada, wasn't. Were not, weren't. Yep. Ok, y acá tenemos un verbo. Se agrega un verbo. An adjective. Va a sonar ya una oración. Agregamos un adjetivo y suena una oración. Happy. I was not happy. Como son negativas, no lo van a explicar por ahí. Se va a escuchar raro. Ok, good. And then, was not, yeah, yeah. Then we were talking about regular verbs. Agregamos ed a todos estos verbos. Ed. ¿Cuál era la clave? Que los que terminan con TL son los más facilitos de todos porque vamos a decir it al final. It. Wanted. Need. Wanted. Needed. Right? Estos dos son incluso más fáciles. ¿Por qué son más fáciles? I'm going to give you the key. Les voy a dar la clave acá. Esta T y esta D, cuando usted habla en pasado, ni se va a escuchar. Así que no se preocupe por hacer el esfuerzo. Help. No, right? Usted dice, yesterday I helped my mom. Entonces, ayer ayudé a mi mamá. Un ejemplo. Entonces acá escucharon la T al final de help. Yesterday I helped my mom. No se escucha. Entonces, ¿qué nos va a decir que es pasado? The past expression. Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, and so on, right? Así que en este caso casi no se escucha la T o la T, pero este sí. Wanted. Wanted, needed. For example, I needed a bicycle because the public transportation is not working at the moment. Necesitaba una bici porque el transporte público no está trabajando, right? An example. Okay. Then we got the irregular verbs. Cambiaba su raíz totalmente. Por ejemplo, do, did. Este es un verbo y también es un auxiliar. Como verbo significa hacer. Entonces, en pasado es did, hice. For example, hice un desorden ahí, no sé, en mi cuarto, por ejemplo. Entonces, I did a mess at my room. I did a mess at my room. Hice un desorden ahí en mi cuarto, right? And so on. Go, went, meet, met, come, came, have, had. En este caso, ¿cómo vamos a identificarnos? Hay que aprendérselos, como les mencionaba anteriormente. Ok. Right now, we're going to go to the most important part of this.
Esto sí necesito que pongamos full attention to this. Si manejamos esto, va a ser more easy to understand and to speak English. Ok, tenemos do y does y did. Estos pueden funcionar como verbo o como un auxiliar. En este caso lo vamos a ver como un auxiliary. ¿Qué significa como un auxiliar? What does it mean? Nothing. Nothing, right, yeah, really good. No significa nada. Solo dice que es una question. O que es una negación en pasado. Negative and questions. That's an auxiliary. Ok, veamos el ejemplo para comprenderlo más a fondo. Ok, in the present, using do or does, utilizamos do para hacer una pregunta en presente. For example, do you speak English? Usted habla inglés, ese es en presente. Utilizamos does para las terceras personas, he, she, and it. Does he speak English? But right now, we're gonna see an example using did. For example, I do the laundry in my home. Yo hago o lavo la ropa en mi casa. ¿Cómo diríamos eso en pasado? This one. A mí. Ajá. Okay. I did the laundry in my home. Yeah, really good. Like this, right? Solo cambiamos el do por el did. Ahí sería como un verbo. Entonces, pero es básicamente similar to this. Vamos a ver cómo auxiliar. Thank you, Gabriela. Let me see. Como auxiliar es sumamente fácil porque si negamos en el pasado simple, solo vamos a decir did not o didn't. Right? For example, yo le digo a Fabricio, mire, Fabricio fue a trabajar ayer. Y si no fue, ¿verdad? Porque le dieron vacaciones ahí, él va a decir. I didn't. Yeah, I didn't, right? I didn't go. I didn't go. Entonces, si ustedes notan, ¿qué pasa con el verbo? Verb. No cambia. No cambia, queda de la misma forma. ¿Pero qué nos dice que es en pasado? El auxiliar did. El auxiliar didn't. Está negando. Ah, yo no fui. No fui. Entonces, en pasado es más fácil porque solo ponemos didn't y el verbo en presente, right? Por ejemplo, yo no escribí una carta. ¿Cómo sería eso, Marvin? Yo no escribí una carta. Yo no escribí una carta. Ok. Escribí una carta. Carta se dice letter. Letter. Y, I don't write. Write. Ok, esa es escribir. Escribir, ajá. Pero el leer, ¿cómo es? Read. Yeah, yeah, sure. Read. Yeah. Read, yes, cool. Read. Entonces, ¿cómo sería? Yo no leí una carta. I didn't read letter, ¿verdad? Carta. Yeah, sure, good, like this, right? Entonces acá el verbo no cambia, queda en presente. Nos dice didn't, que es in the past tense. Okay, good. What happened when you're gonna ask a question? ¿Qué pasa cuando formulamos la pregunta? Solo cambiamos the position, right? Pero acá en positive. En una forma normal o positiva, no vamos a negar. For example, if, let me see, William Alexander, si yo le hago esta pregunta, did you go to your workplace today? Did you go to your workplace today? ¿Qué le estoy preguntando? Iré a trabajar mañana. Si fue a trabajar. Oh. Ayer.
Yeah, yeah. Did you go? Ajá, si usted fue a trabajar. Ayer. Yeah, to your workplace. Yeah, it could be yesterday. Yeah, sure. Puede ser ayer, puede ser ayer. Pero puede ser ahora también porque ya es pasado, ya pasó. Ok, ya. Yeah. Ah. Entonces, yeah, sure. Entonces acá utilizamos did. Did es la respuesta. Yeah, sure. En este caso, did es el auxiliar que nos está diciendo que es una pregunta. ¿Ya? Yeah. Ok, did you go? Donde sea que hayan ido. Muy bien, en the possible answer, yes, I did, no I did. Si es positiva su respuesta, yes, I did. Sí, lo hice. Yes, I did. Y si fue negativa, no I didn't. Right? Okay. Okay, good. Question about this? You got a question? No question. Okay, good. Nice. Okay, if you don't have any questions, students, right now you're gonna work and try to show me if you understand all of these parts. And we got a really interesting activity, right? And you remember that we were talking about all of these verbs. Hablamos de todos estos verbos geniales, hermosos, preciosos, y todos se los sabían, right? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Necesito que creen dos oraciones en el pasado, una positiva y otra negativa. Solo dos por persona, right? Dos oraciones en pasado. For example, utilizando estos verbos si ustedes quieren. Si es positivo, tienen que convertir el verbo a pasado. Si es negativo, solo agregamos didn't. Didn't. Y si en esta parte ustedes quieren poner una pregunta, pues solo ponen el did al principio. Did you go to Metrocentro? Right? Please, you can use the verb be auxiliar did, right? Pueden utilizar el verbo en el pasado, was or were, si ustedes desean, o el did para formular una pregunta. Right? Okay, questions? No questions? Okay. Nice. Vamos acá. I'm gonna give you a couple of advices, right? A couple of tips for you, algunos tips para ustedes. Para formular el pasado, sé que es ahí like boring, but we had to do it. Algunos tal vez no comprenden totalmente, porque estamos en el proceso de aprendizaje. Para los que comprenden más, please try to help your students, your partners. Así que para los que comprenden más, intenten ayudarles a los que comprenden menos, dándoles algunas ideas, right? Okay, así que two questions for each one of this activity, right? Okay. De estos verbos, pueden tomar el ejemplo, solo me van a hacer dos oraciones en positivo y dos oraciones en negativo. Cuatro en total por cada uno de ustedes, right? Okay, son poquitos, así que good luck. Working groups, los voy a poner a trabajar en grupos para que compartan your ideas, right? Okay, go ahead, bye bye, and practice each other. Practiquen con sus compañeros, right? Okay, see you there. Los veo ahí in these small rooms. Okay, good.
Okay, hello students. Questions? You don't have any questions? No teacher. All right. Okay. ¿Solo teacher eran dos y dos o eran una y una? Dos y dos. ¿Cuál? Okay. Dos y dos son cuatro. Yeah. Okay, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Continue working. Nice. Okay. Comer estaba. Buscan ahí. Okay. Somebody's knocking the door. Nadie quiere ir a abrir, right? Okay, that's good. Carlos María, do you have questions? Hey, teacher. No, preguntaba, usando el DIDES, es que vamos a hacer las dos preguntas positivas y negativas. Ok, Carlos, no son preguntas, o sea, si quieres hacer preguntas, está nice, puede hacerlas, pero me interesa más que hagan oraciones, utilizando oraciones. El did, dos positivas y dos negativas, puede ser con did, puede ser con los verbos que ustedes vieron ahí, solo que tienen que pasarlos al pasado. Y con el verbo to be, was y were, es opcional, ustedes elijan las que más pueden funcionar. Lo que quiero es que ya vayan internalizando the past simple tense. Yep. Ok, teacher. Dos positivas y dos negativas. Will be four for each one of you. Teacher, no alcancé a tomar el screenshot de la formulación de las oraciones. No sé si me comparte la pantalla para tomarle. Ok, de las... Ok, give me a minute. This one? Yes. Okay. Ahí está. Very good. You got it, right? Yes. Gracias. Okay, really good. Thank you. Thank you. Okay. Oh, my. Okay, hello, hello, students. Yes. Hello, teacher. Teacher, questions, help. Teacher, I have a question. Tell me, Jorge. Cuando quiero decir yo no hacía ejercicio, yo no hago ejercicio, o yo no hice ejercicio ayer, I didn't do to exercise. Okay. Usted puede decir I didn't do exercise yesterday. Pero ese se puede malinterpretar con un ejercicio de alguna tarea. Right? La palabra correcta para ejercitar el cuerpo, de eso estamos hablando. Sí. Ok, sería workout. 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 Entonces sería I didn't. I didn't do. Work out yesterday. Okay. Without do, sí que el do. Entiendo. Es que el did es el auxiliary de do, ¿verdad? Yes, sure. Por eso no lo vamos a utilizar. Do, ya no, solo I didn't. Work out. Yeah. I didn't work out yesterday. Yesterday. Yeah. Like this. Okay. Teacher, no sé si está bien. Did you drink milk? Did you drink? Yes. Milk? Milk. Milk. Okay, yeah, sure. It's okay. did we study online? Study online, yeah, sure. It's okay. I didn't. Yes, I did. Okay. Yeah, really good. That's the answer, right? Okay, let me get that, Diana. Nice. Continue doing like this. It's okay.
Okay, you got more questions? No questions? Okay. Cool. Okay, Jorge, more questions? Okay, not at the moment, right? Okay, really good. Okay, I see, tell me, Tatiana. Para una oración afirmativa, puedo decir, I did it, Wesley, I did it, pupusas. Ok, muy bien, Tatiana. Esa es una muy buena, hay examples, pero recuérdense que si es positiva, el did no va a ir. Do, does. No, ni do ni das, porque es una oración. Entonces, el verbo, ¿cuál es el verbo ahí? Did. Muy bien, entonces tenemos que poner el verbo en pasado. ¿Cuál es el verbo it in the past tense? Tenemos it, que es comer, ¿verdad? En pasado se dice así. Ajá. Irregular verb. Eight. Entonces, ¿cómo sería la oración? I ate pupusas. Yeah, like this. Y ahí usted pone, I ate pupusas yesterday morning, yesterday afternoon, the last week, porque eso le da un sazoncito más especial y denotamos bien el pasado. Ah, ya. Yeah. Okay. Thank you. Ya me quedo un poco. Okay, nice. Thank you, guys. I'll see you in a minute. Okay. Did. Con N y T al final. Did not. Ajá, porque el pasado, el negativo del pasado es did. Okay. No, you got a questions. ¿Verdad que podemos en este caso utilizar el didn't, pero al didn't o al did? Y no se modifica el verbo. Y cuando se modifica, cuando ocupamos el was o el were, no modificamos el verbo, ¿verdad? Si ocupamos was y were, ya es el verbo, el pasado. Ya no ocupamos otro verbo. Si usted pone otro verbo, tendría que ser en presente continuo, pasado continuo. Por ejemplo, yo estaba cocinando en la mañana, ya pasó. Entonces ahí sí, tendríamos que poner I was cooking, muy bien. Okay. In the morning, ahorita ya es noche, así que ya sabemos que ya pasó. Entonces, pero ahí sería un pasado continuo. Estamos en pasado simple, que es, por ejemplo, I was in my home. Yo estaba en mi casa. Simple. No es nada más relevante. Yes, tell me. Ok. Teacher, y con swimming. She wasn't swimming last week. Ok, she wasn't. Ella no estaba nadando. Ok, yeah, it's correct. Está muy bien. Veamos acá. Give me a chance. Ok, acá vamos a poner la pizarra electrónica, the whiteboard. Ahí. Acá, chicos. Estamos en pasado simple. Ustedes me están haciendo oraciones en pasado continuo. Pasado continuo va a llevar ing más el verbo to be, que es was o were.
Entonces, digamos, el ejemplo que me da Daisy es, si es continuo, she was not swimming, y lo que sea que la crea quiera agregar. Ok, pero nosotros estamos con el presente simple. El presente simple es más simple que el pasado continuo. Perdón, el pasado simple es más simple que el pasado continuo. ¿Cómo así? Let's see, an example, right? She was in the pool. Ella estaba en la piscina. ¿Sí? Entonces es más simple. Ya no decimos la acción en continua, sino que ella estaba en la piscina. Obviamente pudo que haber nadado. Pudo haber sido una posibilidad, pero no lo expresamos todavía. ¿Sí? Ella estuvo en la piscina o ella estaba en la piscina. Entonces, ese es con el verbo. Son oraciones en pasado simple. Simple, sin azúcar y sin salt, without sugar and salt. Ok, si ustedes usan un verbo regular, podría ser she kissed her boy. Ella besó a su chico, besó en pasado. She kissed her boy. Si usan un verbo irregular, okay, for example, this one. She wrote a letter. Ella escribió una carta. Aquí ya no lleva ed porque es irregular. Cambia de write a wrote. Y si ustedes quieren negar todo esto, solo ponemos she didn't. She didn't. Y el verbo normal. Podría ser kiss. It could be write. And it could be... Esos dos nada más. She didn't kiss her boy. She didn't write a letter, right? Entonces acá, si ustedes notan, este verbo que se está negando acá queda en presente. ¿Por qué queda en presente? Porque este auxiliar didn't está negando en pasado. Muy bien. Si fuera en presente, dijese she doesn't y lo demás. Ok, you got it, right? ¿Ahora sí? Yes. Yes. Okay, cool. Okay, more questions? No. No question, right? Okay, really good. Okay, continue working. I'll be back in a minute and I would like to share your ideas. Okay, okay. See you in a minute. Entonces se trabó. Ajá, entonces es mejor trabar. Ya la encontró hablando de otras cosas. Okay, I'm lost, right? Me había perdido ahí en tanto el grupo. Okay, cool. Así le decía yo a Gabriela, que así me sentí ayer. Fabricio, no, papá, Fabricio work with me yesterday. Okay. You have a question? No, teacher. Oh, it's okay. Okay, really good. Nice. Good. Okay, I don't know if you are ready. Yes. Yeah, sure. Okay, I would like to hear you. Mismo orden, sí. Yeah, I don't know you. Hey, Carlos. Carlos. Boy, I did exercise last week. Okay. I did work yesterday. I didn't cook now. I didn't go a park in the morning. Okay. Okay, Carlos. Okay, muy bien. Really good. Veamos acá. Vamos a ver una situación acá, chicos. Yo sé que a veces al principio puede ser un poco, a little bit confused.
pero vamos a ver algo muy genial, así que please pay full attention to this. Carlos me dijo 4 oraciones, de las 4, 2 están correctas. Me gusta porque ya es una ganancia, ahí 50% right. Mm-hmm. Ok, las que están con didn't están correctas, Carlos. Pero las otras, did se va a utilizar en un caso exclusivo para una question. Y si no es questions, va a ser una negación. Didn't. Por ejemplo, lo que usted me dijo. Dígame una en negativo. I didn't cook now. Ok. Ok. I didn't cook now. Ok. Ese now, Carlos, hay que cambiarlo porque es now denota un presente. Entonces sería, por ejemplo, I didn't cook this morning. This morning. Esta mañana, porque ya es tarde, entonces ya pasó. Sí. Ok, sí. Muy bien. I didn't cook this morning. Ahí estamos genial. En este caso, acá en presente, sí lo puede hacer con did, pero si solo deja did, no agrega otro verbo. Por ejemplo, dígame uno de los que me dijo con el positive. I did. Yeah. Exercise last week. Okay, last week, like this, right? I did exercise. Okay, I did exercise. Okay. Okay, acá, in this case, tendríamos que pasar este verbo a pasado. I exercised last week. Me ejercité la semana pasada. A menos que, Carlos, ahí tengo una pregunta para usted. ¿Esa exercise se refiere a ejercicios matemáticos o algún ejercicio académico? O ejercicio del cuerpo. Así que va a ser body shape. Ajá, Carlos, Enrique. Mande, no le entendí. Ajá, se refiere a exercise, se refiere al ejercicio de ejercitar su cuerpo. De ejercitar el cuerpo, el que dice. Ok, 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 muy bien. Entonces acá, Carlos, ejercitar el cuerpo se dice así. Workout. Workout. Entonces, esto en pasado agregamos una ED. Worked out. Workout. Entonces acá este did, ¿qué va a pasar? What's going to happen with did? ¿Se elimina o no? Yeah, sure. Le damos ahí en la neck, right? I worked out last week. Y queda así de simple como el pasado simple y hermoso que estamos viendo. Right? Okay. Okay. Así que Carlos, repáreme las dos en positivo. Elija cualquier verbo que usted se sepa en pasado y vamos a continuar con, I don't know, Fabricio o Mary. Con mí. Ok, Fabricio. Okay. Okay. Bueno, para ser sincero, las arreglé porque también tenía el mismo problema. Ok, ok. That's the point, right? Ese es el punto, Fabricio. No, sí, sí. Estamos para aprender, así que si los corrijo no se sientan mal, es para ustedes. No. Gracias, gracias. Y bueno, y también a ver si las tengo correctas, pero vamos a ver. I take a shower yesterday. Okay. He sneezed and they all run. All run. She didn't sweep her house this morning. Okay. They didn't exercise last weekend. Okay, yeah. The last one? Can you say the last one, please? They didn't exercise last weekend. Sure. Sí, yeah, really good. Yeah, like this. Okay. Okay, ahora vamos a... We're gonna go with Fabricio. Uh-huh. Let me see. Fabricio. Okay, la primera, ¿cuál era, Fabricio? I'm sorry. I take it. Okay, yeah, sure. Este take, el pasado es took.
Es irregular. Solo lo cambia. I took a shower yesterday. ¿O cuál era? Sí. A shower, right? A shower okay. Yesterday. Porque ahora estaba haciendo mucho frío. Hoy no era sábado. Okay. Go ahead, Gaby. Okay, Gaby. Oh my God. Okay. I cooked my breakfast this morning. Okay. I drove is the past drive. Okay, yeah. Yes. I drove a bicycle when I was a child. I didn't swim when I was a child. I didn't go to the beach in the last vacation. Okay, yeah, really nice. Congratulations. Good. Okay, todo genial. Mirroring, I like it. But, okay. Oh my God. Okay, when you was a child, you... Okay, give me a minute. Okay, acá. Andaba en bici, ¿verdad, Mirroring? Manejaba una bicicleta. Yeah. Entonces. I drove a bicycle. Este drop está muy bien conjugado. Nice. Solo que acá, cuando son caballos, bicicletas o motocicletas o bicicletas, se dice así. Right. Y el pasado de este right es. Road. Entonces sería. I rode a bicycle when I was a child. Yeah, really good. And now you're gonna sound really, really gringo, right? I see some American people. Okay, nice. Okay, congratulations. You did it really good. Try to continue practice each other, right? Cool. Excellent. Good job. Ok, mientras veo a los otros grupos, traten de seguir practicando. Yo sé que hacen más oraciones y que hablan de esta oración y que esta otra cosa en past tense. Continue doing things like that. Ok, I'll see you in a minute. Hello. Did you finish? No, yes. Hello. Not yet. No, yes. Okay. I'll see you in a minute. Regreso en un instante. Okay. No. Hello, guys. Hello, teacher. Hi. Practice together. Yeah, sure. Sorry, teacher. Okay, did you finish? Yeah, teacher. Okay, I would like to hear what you did. Who wants to start? Elemani. Oraciones armé, teacher. Okay, las negativas serían she didn't eat carrot. Okay. She didn't look very good. Okay. I felt nice. He bought a car. Okay. Really good, Marvin. Nice. Really, really nice questions. Okay. Recuérdense que acá estamos aprendiendo, así que si los corrijo, please don't be mean, no se vayan a molestar, es para que aprendamos, right? Okay. Vamos a iniciar ahí, Marvin. Veamos, equivocarse es parte del proceso, así que equivoquémonos, no tengamos problemas. Entre más nos equivocamos, más vamos a aprender. Marvin, la última que me dijo está correcta. Sí, está correcta. Comencemos con la primera. ¿Cómo me dijo la primera? She did eat carrot. Ate. It is. Sí, yeah, carrot. Y aquí, she didn't, right? She didn't. She didn't eat carrot. Marvin and the rest of the students, cuando hablamos en pasado, este didn't, ¿qué nos está diciendo? Que es una negación en
Pasado. Pasado. Entonces, no comió, el, verbo, el verbo va a quedar hit. It en su forma normal. Ah, okay. Por ejemplo, she didn't eat carrot. ¿Sí? Ajá. ¿Qué nos dice que es pasado? Didn't. Yep. Eat carrot. Okay, really good. Right now we're gonna go with the second sentence. Mervin, what was it? ¿Cuál fue la segunda? You didn't look very good. You didn't look like this, right? And no, look. Just like this. Yeah. Very good. Okay, Marvin, this is right. Esta está correcta. Muy bien. Number three. Number three, I felt nice. Okay, I feel. Felt. Like this? No, felt. En pasado. This one? Nice. Ah, I feel, okay. Ok, muy bien. Esta está correcta también, Mervin, solo que no la escuché bien. Es que esta se dice felt. Felt. Felt nice. I felt nice yesterday. Y lo demás que le escribí. Entonces, Mervin, thank you. Solo la primera teníamos ahí el pequeño mistake. Así que las otras tres estaban right. Thank you so much. Really good. Ok, excellent work. Ok, somebody else. ¿Quién sigue? Yo puse una oración en la que está uniendo todas las como las. Okay, it will be better. Dice, 1 year ago I bought a new motorcycle and I wanted a car, but I didn't have enough money. Yesterday someone asked me how much was it, and at that time I didn't remember. Okay, yeah, really good, Rodrigo. Congratulations. I like it. As you see, Rodrigo sounds like a pro. Rodrigo suena bien profesional ahí. Él unió todo. Esa es la clave. Unir todo lo que nosotros ya sabemos, esas pequeñas oraciones. Así que muy bien, Rodrigo. I like it. Excellent work. Todo está genial. Okay, thank you. Carlos René, ready? Yes, teacher. Yo hice preguntas. Ok, don't worry, go ahead. Por ejemplo, puse, did you swim yesterday? Ok. Didn't you go to school the last week? Yep. Did you eat fish in lunchtime? Good. Didn't you drink the last weekend, perdón? Ok, ok, yeah, really good. Yeah, go ahead, Carl. Didn't you drink last weekend? Okay, nice. okay, very good. Thank you, Carlos. Really nice work. Okay, Carlos, están geniales todas. Todas están correctas. Solo algo. Cuando nosotros hacemos una pregunta, es correcto negarlo, pero es sumamente raro decirlo así. Let's see. Veamos acá. I'm gonna give you a couple of tips. Voy a dar unos tips aquí geniales que nos van a ayudar. Carlos, deme una de las preguntas que hizo negativo. Didn't you go to school the last week? Last week. Like this, right? Mm-hmm, correcto. Ok, gramáticamente está correctamente escrita, pero no tendría un sentido así comunicativo, no le van a entender. Veamos aquí, Carlos. Este not no iría. Y así queda genial. Did she go to school last week? Ahí, pero si usted quiere negar, se puede, solo que sería así. He went to school last week.
last week. Aquí. Didn't she? Ok, esto va a sonar un poco raro, tal vez para algunos de ustedes. Esto se llama tag questions. Sí, aquí son unas pequeñas tag questions, son unas preguntitas al final, como nos dice Carlos. Esa estructura es bastante difícil de armarla, pero se la puede explicar debido a la formulación de Carlos. Si ustedes hacen esta pregunta, está correcto, solo que es positivo. Es una pregunta que queremos saber. ¿Did she go to school last week? ¿Fue ella a la escuela la semana pasada? Una pregunta en pasado simple. Pero si nosotros queremos ponerle ese sazón que quiere ponerle Carlos, vamos a decir, she went to school last week, didn't she? Entonces, ¿dónde está la pregunta? Al final. Esto poquito, por eso se llama tag question, es una pequeña etiquetita. Entonces, acá literalmente diría, ella fue a la escuela la semana pasada, ¿verdad? Imaginémonos que estamos hablando de alguna chica que conoce Marvel, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, y nosotros sabemos que la chica no fue a la escuela, pero no queremos ser tan directos con Marvin. Entonces, si yo le digo, Marvin, ¿verdad que ella fue a la escuela la semana pasada? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ese verdad es una pregunta cauciosa. Entonces, acá, esta se llama tag question. Sí se puede hacer, pero aquí es bien simple, se las explico. Si ustedes acá tienen el verbo en pasado, en presente, en lo que sea, pero si es positivo, acá lo van a poner negativo. ¿Sí? En el tiempo que ustedes estén escribiendo. Si acá el verbo fuese negativo, acá lo van a poner positivo. ¿Cómo así? Veamos. She did not do. Okay, she didn't go. Lo demás. Okay. Ella no fue. She didn't go to school last week. Y la tag question quedaría positiva. Did she like this? ¿Sí? ¿Se comprende eso? Entonces, pero este tipo de tag question se usan más en negativo. Se usan más en negativo. Ok, ¿estamos claros ahí, Carlos? Excelente, teacher. Ok, really good. Esa es una tag question, es un tips. Con esos tips vamos a entender bastante el inglés porque son las preguntas más comunes y que más hacen las personas hablantes nativas en inglés. Ok, really nice work, students. I like it. I'm going to go to another group. I'll see you in a minute. Los veo en un instante, así que continue practice, right? Ok, thank you. Ese préstamo y me dieron, o sea, me pagaron el préstamo anterior, ustedes me dieron un poquito más, logré le quedó un buen miedo. Un carro, cabrón. Ok, ok. That's an extra money, right? Ok, the men are happy, estamos engaranados, somos felices, somos muy felices, estamos engaranados, no tiene sentido ahí la vida, right? Cabrón. Did you finish, guys? Yes. 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 Yeah, sure. Okay, who wants to start? Si quieren empiezo ahí con las negativas que yo puse fue. Yeah. I didn't swim in the pool. Okay. I didn't eat last night. Yeah. Positive. I was swam on the beach and they were 8 in the car. Pero no sé si esa última, no sé si está bien. Ok, ok, muy bien. Carlos, really good. Veamos, Carlos, vamos a comenzar con lo positivo. Las primeras dos están geniales, me encantan, están con todo. Vamos a empezar con la tercera question.
I'm sorry, sentence. Uh-huh. ¿Cuál era la tercera? I was swan or swan. Okay, swam, the swim, right? Swam. On the beach. Like this. On the beach. Okay. In this case, vamos a encontrar algo aquí un poco confuso, porque was nos está diciendo algo. Pasado. En pasado. Y este es otro verbo, en pasado. Uh-huh. Okay. Entonces acá o es uno o es el otro, porque es pasado simple. Okay. Ah, o se puede quedar, I was swing. Okay. Quedaría mejor sin el was. Ah, okay. I was swan on the beach el día que fue. Yep, okay, solo le borra was. Okay, la última, Carlos. Ajá, entonces está igual porque es they were eight in the car, por eso el coronavirus, ¿verdad? Que hay que comer en el car. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces ahí solo vamos a quitarle el. El were. El were, entonces ¿cómo quedaría? Sería they ate in the car. Yeah, really good, like this, nice. Congratulations. Ahí vamos bien, genial. Thank you, Carlos. Really good work. Okay. Okay, we're going to continue with somebody else. ¿Qué más, chicos, ahí? Okay, teacher. Okay. Yo hice una positiva, negativa, positiva, negativa. Okay, good. Primero dice, we did dream together last Saturday. Okay. La siguiente es, they did not dream last weekend. Mm-hmm. La tercera, she did sleep last Saturday in Houghton. Okay. La cuarta, I did not sleep all night. Okay, okay, really good. Thank you, Carlos Mejia. Okay, can you repeat number three? She did sleep last Saturday in Houghton. Okay, Carlos Mejia. Carlos Alfonso, que ya pasaron, veamos algo aquí. Y Williams, que ya está por decirnos sus maravillosas oraciones. Equivocarnos es parte del proceso. ¿Sí? To make mistake is part of the process. Así que sigámonos equivocando, que así vamos a aprender. Si ustedes dicen, no, tengo miedo, nunca vamos a intentar. Aquí inténtenlo. Si yo les explico, es porque quiero que corrijamos ese error y aprendamos ahí rapidísimo, right? Ok, así que Carlos Mejía, dígame la number three. She did sleep. Did sleep. Sleep. Last Saturday. Last Saturday. Vaya, ahí Carlos, todo esto me gusta, lo hizo muy genial, todo lo conjugó muy bien, a excepción de este verbo. Did se va a ocupar si vamos a negar, entonces sería didn't. Así estaría correcto. ¿Sí? Si es en positivo, tiene que ser como verbo. Entonces aquí dice, ella hizo, durmió, dormir, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces borramos este, y este de acá tenemos que pasarlo a. Sería sleep. Sleep, yeah, really good, like this. Ahora dígamela nuevamente. She slept last Saturday in Houghton. Yeah, really good like this. It sounds good. Ahora sí. Okay. Okay, nice. Really good. That's a nice work. Ahora we're gonna finish with Williams. Okay, Williams, go ahead. Okay, teacher. Bueno, no sé si tendré bien la primera. Ahí voy. I did exercise in the gym. Okay. La siguiente, next one. Yesterday, I was reading an essay on violence against women. Yeah, sure. Three, I didn't exercise at home. Okay. La última, my dad
didn't read the news in today's newspapers. Okay, yeah, really good, William Alexander Martinez. That's a nice work, excellent. Todo está muy bien. Solo acá les quiero dar un pequeño tips. Casi siempre nosotros utilizamos este como ejercitar el cuerpo, right? ¿Sí? Y está bien, se entiende, se entiende. Pero hay un verbo apropiado para ese que se dice así, workout. Workout. Entonces, vayamos metiendo este workout cuando hagamos ejercicios del cuerpo, right? Para ponernos cholos. Ahí, workout. Yes. Y es en pasado, solo agregamos una ed. Ed. Worked out. Workout. Okay, for example, I didn't work out at home. No hice ejercicio en mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque este que les estoy diciendo es el que ustedes van a escuchar que las personas que hablan inglés dicen. Este sí se usa, pero no es muy común y se usa más para ejercicios de práctica educativa. ¿Ya? Okay. Okay, really good. Pero de ahí todo está genial. Ahí, Williams, thank you so much. You did a really nice work. Okay, guys, really good. Questions? No questions? It's clear? Yes, con el did, entonces, yeah. El did lo ocupa entonces solo en negativo. Ya. Yeah. Okay, veamos así acá. Sería. Sí, veamos acá un example. Okay, did puede funcionar como un verbo o como un auxiliar. Uh-huh. Auxilio. Veamos cómo es como verbo. Okay, aquí vamos. Here we go. Como verbo, did significa hice. Por ejemplo, uh-huh. Yo hice mi tarea. I did my homework. De lo que sea que usted le quiera poner. Homework. Aquí este did sí se puede utilizar en presente, pero es el único verbo. Porque está funcionando mm-hmm. como verbo. Como auxiliar, solo puede funcionar con dos cosas. En negación y en una pregunta. En negación o en negative sería así. I didn't do my homework. Like this. Si ustedes notan acá, este solo está negando. ¿Sí? Uh-huh. Aquí es un auxiliar. Pero este tiene que negar un verbo, que es el mismo do. Este en presente, porque este ya está en pasado. ¿Sí? I didn't do my homework. Eso sí se comprende. No. Yes, más o menos. Más o menos. Veámoslo otra vez. Ok, aquí quiero que comprendan muy bien. No se preocupen. Acá estoy para ustedes, right? Ok, did, acá es un verbo. Sí, ahí sí. Un auxiliar. Hacer. Ok, de hacer, muy bien. Un auxiliar, did no significa nada. Uh-huh. Nada más está negando el verbo que le sigue. ¿Sí? Sí. ¿Por qué ponemos do acá? Porque es el presente de did. ¿Sí? Do. Y este didn't estamos negando, pero nos está diciendo que es. Es pasado. Es pasado. Veamos otro ejemplo para que no nos confundamos acá. Por ejemplo, yo no comí pupusas ayer. I didn't comer, ¿cómo se dice? Eat. Eat. Tenemos eat en ate. Pupusas. Ok, acá. I didn't eat ate pupusas yesterday. ¿Cuál de estos dos vamos a utilizar? Este es en presente y este es en pasado. Ate. El eat.
El it, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Por qué el it? Porque el didn't está diciendo que es pasado. Ya no ocupamos dos veces poner en pasado. Entonces, le damos en la neca a este y quedaría así. I didn't eat pupusas yesterday. Yo no comí pupusas ayer. Si no llevara este, no tendría sentido. Yo no pupusas yesterday. No se entiende. Entonces, tiene que llevar un verbo al quien va a negar. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Ok. Y la otra función que tiene el auxiliar con did es una pregunta. Entonces, por ejemplo, acá, did she eat yesterday? Did she eat pupusas yesterday? Acá en este caso, es una pregunta. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el did al inicio. Cambiamos la posición. ¿Sí? Entonces, este did no significa nada más. Uh-huh. Está diciendo que es una negación. Una pregunta. Es una pregunta. Yeah, really good. Okay, everything is clear? Yes, yes, thank you. Okay, okay, really good. Nice, congratulations. You did a really nice work. Thanks for all, right? Okay, I'm gonna go to another group. I'll see you in a minute. Okay. Okay. Hey, hello, hello, students. Pensamos que había olvidado de nosotros. Okay, I was thinking of you. Okay, who wants to start? Ladies first. Yes, teacher. Okay, okay. Go ahead, Tatiana. Vamos a darle ahí las damas primero, dice Jorge es caballeroso. My friend bought a bag yesterday. Okay. I went to college 6 years ago. Yeah. I didn't swim in the pool. I didn't listen music in the Japanese. Okay, yeah. Did you drink milk? Did we study online? Yeah, sure. I eat pupusas last week. Okay, okay, yeah, really good, Tatiana. Congratulations, nice. Todas están bien, genial todo. Solo en el caso de la última, it sería I ate. Pupusas last week. Yeah, sure. Porque ate es el pasado de it. Ajá, eight. De ahí todas encantaron. Geniales. Really good. Tatiana, good job. Ok, go ahead, Jorge. I read the newspaper yesterday. I drank a glass of water today. Yeah, sure. I didn't do my homework last weekend. Yep. I didn't cook vegetables last Sunday. Okay. Did you listen to music last night? Okay. Yes, I did. Did you sleep early yesterday? No, I didn't. Okay. Yeah, really good, Jorge. I like it. You conjugate the past simple tense in a really good way. Okay, thank you. Really good. Okay, both. Teacher, tengo una pregunta. El verbo, ¿cómo se llama? Dream. En pasado, no estoy seguro cómo se dice. Okay, drunk. Como con una pequeña A. Drunk. A-O. Drunk. Okay. Drunk. Yeah, drank. Okay, veamos acá. Drank. This is a verb. Drink. En presente es drink. En pasado es drunk. Drunk. Y en pasado participio es drunk. Ahí sí. Drunk. Pero este pasado participio no lo hemos visto.
Este es el que se va a utilizar como acá. Acá, vean esa estructura. Este es pasado participio. Es decir, vamos a utilizar este have, pero acá have no va a significar tener, sino que E o A. ¿Cómo así? Yo he tomado. Muy bien, yes. Ese es un pasado participio. Pero hasta ahí no hemos llegado. Así que, pero para eso vamos a ocupar el drunk. Y aquí es drunk. Ok, it's clear, Jorge. Yes, teacher. Okay, really good. Thank you, guys. I see you in a minute. Okay. Okay, very good. Por quizás por sí. La lluvia y la conexión. Sí. Okay. No se puede, no. Did you finish? Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yes, I'm ready. Okay, I would like to hear you. Who wants to start? Gentlemen or ladies? Ladies, please. Ladies? First. Ahí sí somos bien caballerosos. Ok, pero ladies first. Is ok, comencemos, Daisy. We not play in the park every day. Ok. Y he or she always walk to school. Ok. Working. Okay, Daisy, go ahead. Only. Ah, okay, that's only two. Only two. Okay, that's good. Okay, thank you, Daisy. Okay, who wants to continue? I continue. Okay, go ahead, Miguel. I read a book last weekend. Yeah. I wrote a letter to my mother in your last birthday. Okay. I didn't go to work because I was sick. And I didn't know swim. Okay, yeah, sure. Really good, Miguel. Everything is okay. I like it. Thank you. Excellent work. Thank you. Okay, Jose Angel, go ahead. That's your turn. Okay, Jose Angel. Continuo. Yeah, go ahead. Okay. I was drinking with orange yesterday. Okay. I was copy the class yesterday. Okay. You was study the thesis. Okay. She does room last morning. Okay, okay, really good. Thank you. Let me see. I. Yep. I don't play the piano yesterday. Okay, really good. Thank you, Jose Ángel. Veamos acá, Jose. Me ha hecho muy bien la estructura. Está muy bien, pero tenemos que enfocarnos más en esto. Veamos el primer ejemplo. Dícteme el primer ejemplo. Era I was drink with orange yesterday. Drink. Green with orange. Orange juice, right? Like this, orange juice, yesterday, right? Mm-hmm. Yesterday. Okay, este, José, usted va a decir juice, orange juice. Oh, okay. Okay, orange juice. Veamos acá. Mm-hmm. En primer lugar, muy bien, me gusta porque veo que son pequeñas las cositas que se nos han pasado por alto, así que equivocarnos es parte del proceso, genial, me gusta, así que vamos a corregir algunas cosas, o sea, no se vaya a enojar, así que estamos para aprender, ¿vale? Ok, bien. Veamos acá, ok, how can I modify this? Ok, give me a minute. Ok, basically, in this case,
Let me see. In this case, students, Jose Angel me dice, I was drink oranges yesterday. Ok, veamos algo. En este caso, hay dos verbos acá. Was y drink. Entonces, acá solo vamos a utilizar uno. Entonces, el was, el verbo to be, lo quitamos porque no tendría sentido, ya que el verbo to be significa ser o estar, fui o estuve. Entonces, no tendría sentido. Entonces, aquí es, yo tomé ayer un jugo de naranja. Entonces, del verbo tomar, este lo pasamos a pasado. ¿Cuál es el pasado de drink? Ajá, I'm sorry. Drunk. Ok, yeah, drunk. Entonces acá solo va a quitar el was y le va a poner drunk. ¿Cómo quedaría, José Ángel? Léamelo otra vez. El drunk was used orange yesterday. Ok, orange juice yesterday. Yeah, really good. Much better. Ok, ahí estamos bien. Ahora, number two. ¿Cómo quedó la número dos? Ok. I was copy the class yesterday. Ok. Was copy the class, lo demás, right? Okay, in this case, it's gonna happen the same. Pasa lo mismo. Acá solo tenemos que dejar un solo verbo, o solo was, o solo copy, porque estamos en past simple. Entonces aquí, José, tendríamos que cambiar la oración. Por ejemplo, I wrote the class yesterday. Escribí la clase de ayer. I wrote the class yesterday. En pasado, wrote. No ponemos was. It's clear? Yes. Okay, I don't know if you have questions. Yeah. No sé si tienen preguntas o no comprenden algo. Todo bien. Okay, everything is clear. Okay, really good. Okay, we're gonna go back to the main session. Okay, let me see. Yeah, sure. Okay, we're gonna wait for the rest of the students, Jorge. Okay. Okay, nice. Cool. Okay, guys. Everybody practice write each other. That's amazing. Some of you did it in an excellent way. And some learned something new today. And that's amazing. Estuvo genial esa actividad. Vimos muchas cosas relevantes ahí. Vemos cómo se comprende ahí el English. So right now we're gonna pass the attendance list again. Vamos a pasar la lista de asistencia antes que sea más tarde. Unfortunately. Okay, well, here we go. Así que when you hear your name, please say present, right? Okay, let me see. Okay. Wendy Saraí Bonilla Ordóñez. Okay, Wendy, tuvo un inconveniente ahí on the chat. She said that she got a problem with the microphone. Ella tenía un problema con el microphone. Ahí, pero entró, right? Jose, okay, José Ángel Santos Martínez. José Ángel Santos. Okay, yeah. José. Thank you. Okay. Present. Okay. All right. Okay, Carlos Antonio Mejía Hernández. Present, teacher. Yeah, really good. Thank you, Rodrigo. Maravilla Vázquez. Present, teacher. Yeah,
Yeah, cool. Thank you, Rodrigo. And Marvin Ernesto Alfaro Campos. Present, teacher. Yeah, thank you so much. Okay, thank you. Okay, students, we are about to finish. Estamos a punto de finalizar today's class. I don't know if you have a question about this. Questions? Questions? Everything is clear? Okay, very good. Keep in mind that all the time we're gonna make mistake. That's normal to make mistake when we are learning. Es normal cometer errores cuando estamos aprendiendo. Así que si a veces lo voy a corregir es para que mejoremos, right? Así que that's my work. I'm gonna be for you. If you have questions, you can ask me. You are allowed to do it. And if you have any doubt, you can ask me too. Si tienen dudas, preguntas, ustedes háganlas. Estoy aquí para responderlas. Si no me las sé, pues no me las voy a contar. Les voy a decir, no me las sé. Y vamos a investigar together, right? Juntos. Okay, that's good. Okay, right now, I would like to ask you if somebody finished the midterm exam. Si todos terminaron el midterm exam. Yes. Okay, yeah, sure. The Monday. Okay, cool. In the homework, remember that on Saturday I have to assign a grade for you. El sábado me toca asignarles la nota. Así que intenten tener las homework listas de esta semana, unit number 3, for this Sunday. For this Saturday, I'm sorry. Okay, that's good. Do you have any questions so far? Questions? Daisy hasta ya está guardando ahí la compu. No, pero no nos vamos todavía. Falta una actividad. Okay, I'm just kidding. Porque vive en mi casa, entonces a veces mucho falla de energía eléctrica. Yeah, I know. Don't worry, Daisy. I'm just kidding. Okay, very good. Let me see. Okay, Marvin, igual acá fallando el inter. Acá nos está diciendo en el chat que está fallando el inter. Tenemos problemas con la lluvia. Pero qué bueno porque está sumamente fresquito, aunque aquí en San Miguel, you know, it's really hot, I don't know why. Aquí casi estamos ahí adentro de un volcán, pero no modo, right? That's the life. Okay, very good. Okay, do you have any questions so far? Questions? No questions? Okay, very good. Okay, guys, I would like to invite you to go to the platform to the homework and the discussion box en la caja de discusión. He visto que algunos comentan y otros no. Comenten, es para ustedes, les va a ayudar a su práctica. Háganlo. You have to do it. Y that's it, right? Okay, that's it for today's class. Unfortunately, time is over. That's a really nice class. I like it to see you today, and I'll see you tomorrow. Okay, bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye. Have a good night. Bye, partner. Good sleep. Bye. Bye. Go to your bed. Hey, good night. Okay, have a good night. Good night. Okay, bye-bye, Daisy. Take care. I see you. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow. See you there.